esa morra, la que anda bailando sola. Los corridos tumbados con batería está bueno, ¿eh? ¿Qué opinas de los corridos tumbados con batería? Ok. Dice que está perro, que están buenos. Hasta el Baby Yoda dijo, oye, miren, eso suena perrón, ¿eh? Está buenazo. Y la razón por la cual toqué corridos tumbados en batería es porque quería experimentar. Traía esta curiosidad de, ¿cómo sonaría esta canción si tuviera batería? Porque como algunos saben, los corridos, bueno, estos corridos tumbados no traen nada de batería. Entonces dije, ¿qué pasaría si le metemos un poquillo, un poco de batería? Y la verdad es que me gustó el resultado. Y con esto, una vez más, queda demostrado que cualquier género que tú quieras tocar, cualquier género, cualquier canción que tú quieras experimentar, le puedes meter batería. No importa que la gente te diga, no, es que ¿por qué tocas reggaetón en batería? Esto es una ofensa, no te podrías llamar baterista si tocas reggaetón. Y yo digo, papá, cállate. Porque de verdad aquí no hay límites, aquí no hay reglas, aquí venimos a romper reglas, a tocar géneros en donde te dicen, hey, men, ahí no puedes tocar batería. Yo digo, papá, claro que se puede. Y con esto les digo, tomen riesgos, rompan reglas, toquen cosas que la gente no se atreve a tocar. Creo que ahí es donde hay cosas muy interesantes a la hora de que se salen de su zona de confort y tocan algo nuevo. Es ahí en donde se pone muy interesante la cosa. Así que no importa que la gente les diga, hey, no, que tú, papá, papá. Cállese, aquí venimos a romper reglas, a hacer cosas diferentes. Así que de vez en cuando, sálganse de esa zona de confort e intenten cosas diferentes. ¿Por qué no? Ya los veo venir, es así bien grueso. Ah, ¿por qué está tocando corridos tumbados en batería? Tranquilo, papá, estamos experimentando. Porque de verdad, ¿qué más da? La gente los va a criticar por todo, que si no tocan esto, si no tocan aquello, que tus platillos, que tus parches, que tus tambores, que tu estudio, que cómo te ves, que cómo te vistes. ¡Pa! ¡Al diablo! De verdad, intenten cosas diferentes. No se preocupen por lo que la gente diga. Ustedes hagan cosas diferentes, cosas nuevas. Sálganse de esa zona de confort porque ahí es donde pasan cosas interesantes. Y nada, díganme qué les pareció este corrido tumbao en batería. Díganme en los comentarios qué les pareció. Y chicos, muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Hasta la vista. Adiós.